Muy buenas tardes, compañeros en estudio. Muy buenas tardes a toda la comunidad que se está conectando a través de Enlace Noticias. Nos comentamos que nos encontramos en las embarcaciones menores, aquí en ese sector del río Magdalena, donde aquí se está llevando a cabo un meeting por parte de algunas empresas, de empresas de acá locales de Barranca Bermeja, de fluviales del puerto petrolero. Pero para ampliar esa noticia sobre este meeting que se está realizando, tenemos a Lucena Cortés, quien nos contará acerca de lo que está sucediendo en el día de hoy. Lucena, muy buenas tardes, y bueno, cuéntenos acerca de lo que está pasando aquí con ese meeting. Bueno, este es solamente un pequeño meeting, porque en Barranca Bermeja tenemos alrededor de 70 embarcaciones fluviales, pero si es necesario se van a venir las embarcaciones de Cantagallo, de Puerto Wilches, de San Pablo, de toda la ribera del río, a apoyarnos en esta voz de protesta que estamos levantando hoy, porque no puede ser que las empresas de afuera vengan y contraten con cualquier embarcación que no cumple con el lleno de los requisitos y que no tienen permiso operacional por parte del ministerio, estando nosotros aquí y no nos contratan. Entonces, ese es el llamado de atención que estamos haciéndole, pero directamente a Cor Magdalena, porque al final de todo es Cor Magdalena la que hace estos contratos. ¿Hasta cuándo van a estar aquí? ¿Hasta qué horas van a estar aquí en este sector? No, vamos a estar de corrido, mañana otra vez desde las 5 de la mañana, aquí están los gerentes de todas las empresas y aquí seguiremos hasta que resulte algo bueno de esa mesa de trabajo con Cor Magdalena. También estamos pidiendo que en esa mesa de trabajo esté Ecopetrol, que también realiza batimetrías en el río, y la alcaldía municipal. ¿A qué horas y dónde va a ser esta reunión, esta conciliación de esta mesa? No, pues tenemos una reunión ya a las 10 de la mañana, pero posterior a eso hay una mesa de trabajo ya con Cor Magdalena y con la alcaldía, que donde se van a desarrollar no solamente este punto, sino varios puntos que tenemos pendientes. Gracias, Lucena, por acompañarnos en esta edición. Nosotros les contamos lo que está sucediendo en estos momentos. Como ustedes pueden observar al fondo, hay varios botes, varias empresas que están haciendo este meeting amarrados con cuerdas para poder acordonar, para poder cerrar este sector de embarcaciones menores. Esta es la información desde el lugar de la noticia. Sigan ustedes con más información en estudio.